En junio del 2019, cuando tuvimos paritaria, además del 30% de aumento, quedó fijado que si la inflación superaba el 30%, que fue el aumento que se le dio a las compañeras durante el año 2019, íbamos a tener una reunión ahora en febrero para hacer una recomposición salarial, que no es lo mismo el aumento o paritaria. Bueno, en el viernes pasado el Ministerio de Trabajo citó a los sindicatos, que son los que se sientan junto con la patronal, la comisión, para negociar esta recomposición salarial. Bueno, no hubo negociación, no hubo arreglo, se pasó a un cuarto intermedio que va a ser mañana miércoles a las 11 de la mañana. Así que mañana seguramente ya vamos a tener novedades sobre este aumento salarial, pero es a través de una recomposición salarial que sucedió igual el año pasado, que fue para marzo del 2019. Bueno, lo que queremos aclarar nosotros, el sindicato UPAC, la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares, que lo que se está diciendo en las redes o en los medios, hay una confusión o quieren crear una confusión, pero no va a haber un 40% de aumento, no hay porcentaje, porque el aumento en realidad del sueldo en porcentaje va a ser cuando tengamos paritarias, y siempre las paritarias de nuestro sindicato, de nuestro sector, siempre es en mayo o junio. Bien, entonces aclarar justamente, más allá de que puedan percibir algo más, no va a ser un aumento. Sí, no va a ser con aumento, va a haber, pero es una recomposición salarial. Por eso es lo que queremos aclarar, porque están todos hablando de un 40% y eso no es así, no es veraz esa información.